Buenas noches. Medida de la Secretaría de Trabajo de la provincia en una repartición municipal. El Tribunal de Faltas del municipio capitalino fue clausurado por la Secretaría de Trabajo de la provincia debido al mal estado del edificio. Resulta que varios sectores de la sede de calle Jujuy al 200 están en reparación. Los empleados habían realizado un quite de colaboración. Se trata de una suspensión preventiva. Los empleados judiciales apoyados por el gremio protestaron esta mañana en la sede de calle La Madrid y Congreso pidiendo la remoción de la encargada del área de recursos humanos. En tanto, los trabajadores judiciales de la ciudad de Concepción resolvieron profundizar el plan de lucha en reclamo de un 38% de aumento salarial con una serie de asambleas y batucadas sorpresivas en el edificio del Palacio de Justicia de esa ciudad. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches.